Expectativa en Colombia por la inminente libertad del jefe de sicarios del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar. Las puertas de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá se abrieron a las 9 de la noche para John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. La justicia le adjudica la muerte de cerca de 250 personas durante su actividad criminal. ¿Qué sabe quién es John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye? Sí, un ex sicario, algo por el estilo. Popeye, el ex sicario. Ajá, correcto. ¿Se conoce aquí en Colombia? Sí. Lo conoce. Es más, hace un libro. Hace poco acabo de ver que tiene un libro. ¿Usted conoce a alias Popeye? Sí, claro. Sí. Pero ya salió de la cárcel, el tema es que anda libre. Sí, ya salió. La historia de él fue bien conocida y yo creo que de un 100, somos 80% los que sabemos quién es Popeye. Fue la escolta de Pablo Escobar, ¿sí? Es uno de los mano derecha de él. Quien se ha encargado de que tenga algún historial de personas fallecidas a orden de otra persona o por su misma convicción. Entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez. ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar. Y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué dice? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado? Buen día. Bien, bien. Amigo, ¿cómo está? ¿Ya que podemos dejar el carro ahí, no? ¿Ya salimos? Sí, vamos. Vamos, sí, vamos, vamos, sí. Vamos, vamos, también. Esta es una ciudad donde nosotros nos enfrentamos y hubo 540 policías muertos y 800 heridos. Y 2.100 muertos de nosotros. ¿2.100 muertos de ustedes? Sí, es una guerra total. Esa guerra había que ser buen conductor, buen asesino, disparar rápido. Tenía que tener un talento. ¿Tenía talento para matar? Para matar, sí. Ese era el negocio mío. Yo era un asesino profesional. Alias Popeye es considerado como uno de los sicarios más sanguinarios del Pablo Escobar. ¿A qué? De madrugada matamos a esta vieja y pues puta nos encartamos, ¿sí o no? Vaya, entonces, para arrancar el día con un muerto. Desde la muerte del capo, Popeye se dedicó a contar los crímenes. A los 30 años ya sabía de armamento, explosivos y había oído algo de política. Matamos al comandante de la policía. Matamos al coronel Valdemar Franque Quintero a las 6:45 de la mañana y al candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, 7:00 de la noche. Era un asesino profesional. Estamos más seguros donde vamos a los barrios que aquí. Que acá, mira vos. Sí, porque esa es mi zona, donde nos hemos movido. Esa era la fábrica de sicarios de Pablo Escobar. ¿Dónde vamos ahora? Donde vamos, por todos esos barrios. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Aquí ya esto es puro, ya es pura comuna, ya aquí no vamos a entrar. Y aquí para arriba es mucho más pobreza. Aquí estamos tranquilos. Acá está tu gente. Sí, ya aquí ya me contactaron. Ya sí, ya le marcamos aquí. Están llamando a la lata, oígalo. Aquí no hay ningún problema, amigo. Pereira, aquí. Bueno. ¡Hola, Mochito! Dale, presente a un amigo, vea. Hola. ¿Qué más, Mochito? ¿Qué has hecho? Habla con Popeye. ¿Cómo? Venga, Mochito, es que yo hablé para ahí con el amigo en común. Vamos a ir ahorita con unos periodistas argentinos. Y para ahí le llevo un librito para ti, otro para Don Iván, ¿oyó? Es
verdad que hay que tirar en cruz. No, eso es carreta, eso es maricada, eso hay que pegar en la cabeza y dos tiros en la cabeza y listo. Y de las cejas para arriba. El que trabaje de las cejas para abajo no es un sicario profesional. Y Pablo Escobar tenía una filosofía: mátelo y que lo encuentre la familia para que se acabe el problema. Cuando es un desaparecido lo buscan toda la vida. ¿Una agüita? ¿Agüita? Sí. Dos agüitas de botella, por favor, mi señora. Bien. No, tranquilo, dale, mi amigo, yo les pago todo, tranquilo, tranquilo, amigo. ¿Vas nunca a robar? No, no. Sí secuestrábamos. Pero robar, no, no. Odio los ladrones. Odio los ladrones. Muchachos, vea, este es el barrio, de aquí para allá es el barrio Pablo Escobar. Son bienvenidos con una condición. Sí. Aquí no vamos a hablar mal de Pablo Escobar ni de su gente. Aquí estamos entrando, ya esto es puro Pablo Escobar, vean. Y buenos días, Mochito. Ya estamos por aquí subiendo por El Salva, ya le caemos en 15 minuticos yo.